parado Coast Travelers. Hemos hecho una parada de camino en dirección a Larache y hemos parado aquí en Mulay Busham. Estas son las marismas de esta zona. Que era por lo que queríamos parar. Y la verdad que sí que se ven. Lo que pasa es que no contábamos que podríamos estar tan altos aquí. Pensábamos que estaríamos a ras del agua, así para darnos un baño y eso. Vamos a ver si nos acercamos más abajo y a ver si encontramos una playita para bañarnos. Pues ya estamos en Larache. Llegamos. Sí. Este día aún, mira, el sol está ahí. Llegamos antes de las 7 de la tarde. Hacía mucho que no llegábamos antes de las 7 de la tarde a un sitio. Son las 6 y media, vamos a visitar. Yeah. Madre mía, yo ya no sé lo que se verá, pero esto es súper bonito. Es como Chauen, ¿no? Pero en la costa. Chauen, sí. Todo azul. Azulito y blanco. Lo que nos mola a nosotros. Este caos que se forma en estas horas. Now.
locos travelers. Pues nada, acabamos de desayunar y nos hemos venido aquí a la villa antigua de Lixus, que es una villa romana que nos recomendaron ayer en el pueblo, pues varias personas. Y resulta que llegamos aquí y joder, es que la entrada son 6 euros por cada uno. Entonces, nada. Estábamos contando con que no la vamos a visitar, no. Porque no nos merece la pena ya gastar. Son 120 dirhams y es que tenemos 130, 150. Sí. No queremos fundirlos aquí. Si luego queremos tomar un café, no tenemos. Sí. Es que realmente es el mismo precio que Volubis, que era un asentamiento de la hostia. Claro. Y nos parece que es un precio exorbitado por lo que es. Para lo que es, claro. Estará bonito. Si a alguien le gustan las ruinas y demás, pues. Pues que sí. Se acerque por aquí, porque además esto yo no lo vi en ningún lado, vamos, esto porque nos lo dejaron en el pueblo, que si sí, no. Sí. No. Y por cierto, os vamos a enseñar nuestro río. Mirad para allá. Loco. Ese es el río Loucos. Es el Loucos Río. Loucos Río de Loucos Travelers. Y ahí al fondo el pueblo del Arache, que qué preciosidad, nos encantó. Eso sí que merece la pena. Es una pasada, además pintadito azul como Chefchaouen. Bueno, no es como, o sea, no es comparable con Chefchaouen, pero bueno, como está a la misma altura, a lo mejor tiene eso algo que ver. Y precioso, precioso, nos encantó. Además ayer coincidió que debe ser un pueblo muy veraniego, de hacer muchas actividades. Ayer pillamos un concierto y estuvimos de cháchara ahí con un señor, con Abdul, que vivía en Londres, y estuvimos un buen rato ahí hablando con él de risas. Así que nada, nos saltamos esta parada y seguimos ruta. Nos vamos a Sila. ¿Ah, sí? A Sila. ¿Sí? ¿Sin más? A Sila. ¿Sin más? A Sila. A Sila. Vamos. Ya habéis oído a estos chicos tan majos. En el próximo capítulo seguiremos nuestra ruta por la costa atlántica de Marruecos hasta llegar a Sila, una preciosa ciudad que nos sorprendió, ya que está adornada con dibujos en las paredes de la Medina, lo que convierte cada calle en un rincón único y especial. No os lo perdáis.